Hola amigos, muy buenas tardes, sean bienvenidos al cuarto juego del torneo mundial, campeonato mundial Under 19 2016. Estamos terminando de escuchar los himnos, Guillermo. Ya está Bill Lemonnier, quien va a ser referee del encuentro. Y bueno, sobre todo agradeciéndole a John y a Carlos Sales el Perro todo su apoyo para la producción y lógicamente a Arturo Carlos, quien está en la Ciudad de México. Así es, desde allá un gran saludo a nuestro comandante en jefe allá en lo que es el cuartel general de Máximo Avance. Y pues todo listo, ya está aquí ahora la ceremonia del volado, en el cual por parte de Japón están como capitanes el número 27, que es Yuta Ozawa, y el número 7, Toshiyuki Odowara, el número 9, Iori Motoyama, y por parte de la selección de Australia, coach. Con el número 7 tenemos a Mason Ajus, con el número 45 no lo tenemos en roster, y ahorita les vamos a explicar por qué. El número 76 tampoco está en roster, y el número 94 tampoco está. Ese es algo que quería comentar, porque el equipo de Australia presenta un roster con 38 jugadores, pero hace rato que lo estábamos comentando, traen 43 jugadores equipados completamente. El equipo de Japón sí presenta su roster de 45, que recordemos que es el número máximo que pueden presentar todos los equipos en cuanto a su roster equipados. Pueden estar más, pero solamente 45. Lo que se nos hace extraño es que Australia presente solamente este roster con 38 jugadores. Varios de ellos ya nos dimos cuenta que además son hasta capitanes y no lo tenemos en el roster. Entonces, pues algo malo debe andar por ahí. No porque creo que estén haciendo y metiendo cachirules, ¿verdad? No, pero algo se le brincó a la IFAB y que no han actualizado los rosters. Y pues así nos los dejaron, coach. Y ya tenemos a los equipos, ya está todo listo. Veamos el momento de motivación que realiza el equipo de Japón, quien ahí Tsubasa Brennan, con el número 11, es el que liderea estos momentos. Ya están todos listos. Bueno, comentarles que el equipo de Australia ya jugó. Ellos vencieron 72-0 al equipo de China. Un encuentro que desde el primer cuarto anotaron 39 puntos. Y les reiteramos de nueva cuenta, cada cuarto dura 12 minutos. Cuando alguno de los equipos logra obtener ya 35 puntos de diferencia, empieza a correr el reloj de manera ya corrida. No es manera de fútbol americano, manera corrida, y entonces además los cuartos se hacen de 10. Todo listo, aquí arranca el partido con la patada de kickoff efectuada por el equipo de Australia. Tomada de aire por este número 11, que empieza a tomar distancia, se empieza a irse, monta la motocicleta en la 20, en la 10, en la 5. ¡Touchdown, Japón! Los primeros 6 puntos en la primer jugada del partido por parte de este número 11, Tsubasa Brennan. Vamos a ver la repetición porque fue fulminante. Esta primera jugada en un regreso por el lado izquierdo con una excelente cobertura, tal vamos a tener ahí, es una cuña, cruza la primera línea, ataca la banda, y bueno, los primeros 6 puntos en la primera jugada del equipo de Japón y ya listos para el intento del punto extra. Sí, aquí viene este número 14 por parte de la escuadra japonesa, que el punto extra es bueno y le aumenta un punto más a este marcador. Tsuyoshi Emoto, quien ahora pone el cartel en 7 puntos para Japón, 0 puntos para la escuadra australiana. Rápidamente también aquí tenemos de nueva cuenta, fue un regreso de kickoff aproximadamente de 90 yardas, donde Orada por el lado izquierdo y con excelente bloqueo. Y bueno, también mencionarles que el equipo de Japón presenta un roster de 45 jugadores, de los cuales 35 son de 19 años, 9 de 18 y 1 de 17.
El equipo de Australia, con el roster que tenemos de 38 jugadores, vemos que tiene 26 de 19, 8 de 18 y 4 de 17. Uno de ellos fue el MVP en el juego contra el equipo de China, y que fue Nick Cross, número 11. Efectivamente, y así viene ahora la patada de kickoff por Japón, la cual llega a la zona de anotación, la declara Bill Lemonier en touchback, para que a partir de la yarda 20 inicie el ataque por parte de la selección australiana. Ahorita que estamos viendo esto, es otra diferencia también de lo que vemos en el NCAA, porque si hubiera sucedido esto en la UNEFA Premier, en el NCAA el balón hubiera ido a la yarda número 25. Efectivamente. Aquí, en las reglas de IFAB, va a la yarda número 20. Tenemos la primera oportunidad con 10 yardas para avanzar. Rápidamente un play action que es pase incompleto por su lado izquierdo, y entrará a jugarse la segunda oportunidad con las mismas 10 yardas. Y bueno, también comentar que el equipo de Australia trae un jugador de 149 kilos, que es su liniero ofensivo número 75. Y el equipo de Japón no rebasa ninguno de sus jugadores los 117 kilos. Los más pesados que tienen son linieros ofensivos, con un promedio de 110 aproximadamente en cuanto al peso. O sea, Australia es un equipo más pesado. Sí, aquí viene este jugador en los controles, que rápidamente le cayeron, coach. No tiene tiempo de nada. Estos jugadores japoneses que no los habíamos visto ni siquiera entrenar en el campo, coach. No, ellos estaban entrenando en el gimnasio, en un lugar cerrado. Pero bueno, sabemos que el equipo de Japón es muy hábil, muy rápido. No son gente muy obesa o pesada, traen más bien jugadores bajos de estatura. De hecho, su jugador más alto mide 1.85 y es el número 77, el liniero ofensivo, que es Hiromichi Yagaje. Y aquí tenemos nuevamente, queriendo salir de la bolsa de protección, a Vincent Blanchard, número 12, que no puede, y antes de que llegue a la altura del tackle es derribado por estos frontales defensivos de Japón, que son rapidísimos, y pues están haciéndolos ver como ellos hicieron con el equipo de China, coach. Y además hubo un holding en este saque que hizo Taisuke Miyakawa, y lógicamente el equipo de Japón, declina el castigo. Entrará a jugarse la cuarta oportunidad, y yo creo que el equipo de Australia va a ver la suerte ahora de lo que sufrió, o lo que le indigó más bien al equipo de China. Japón los van a ver su suerte, porque comentábamos, un equipo rápido, disciplinado, ordenado, y lo vimos desde el kickoff. Y ahora viene la patada de despeje casi al ras de la end zone, una patada rasa que sale por ahí de la yarda 34, y por parte de este jugador número 20, que como bien decías, coach, ni en el roster aparece siquiera. Excelente posición, o sea, ¿qué más podría esperar el equipo de Japón? En su primera jugada anotan en un kickoff de 90 yardas, y ahora su primera ofensiva van a iniciar en la yarda número 34 de Australia. Algo que también tenemos que mencionar son los equipos especiales, de los cuales seguiremos hablando del equipo de Japón. Ahí viene la escuadra japonesa. Quarterback número 12 en los controles. Es el número 2. Masumichi Osomoru. Y es un pase que es completo. Touchdown. Nuevamente 6 puntos para la escuadra japonesa. A manos de Shuntaro Takachi. Este número 15. Que le pone más puntos al marcador. Y rápidamente moviéndolo en la tercera jugada por parte de Japón. En lo que va del partido. 6 puntos más, coach. Ahí vimos la repetición, como un excelente trabajo con una bootleg en la primera jugada de play action, y logran la anotación, como bien lo mencionaban, con el jugador receptor Shuntaro Takachi. O sea, dos ocasiones que tienen para anotar el equipo de Japón, y lo logra. Regreso de kickoff, primera jugada ofensiva, touchdown. Queda 10:49 todavía de este primer cuarto.
y ya vamos 14-0 a favor a Japón. Y rapidito va esta escuadra japonesa imponiéndose a los jugadores australianos, que los vimos muy dominantes el partido anterior ante China, y ahorita están siendo dominados, pero tremendamente, por la escuadra japonesa, y no los han dejado hacer, pero absolutamente nada. Cuando contra China se veían rápidos, fuertes, y en algunas ocasiones pues llegaron a golpear con castigo de mala intención, de que veían que eran superiores físicamente hacia la escuadra china, pero ahora ni eso. Y aquí viene nuevamente la patada de kickoff por parte de Japón, tomada por este número 10, que es Bruno Lagaes. Y ahí empieza a tratar de escaparse con buscando los bloqueos, hasta que abandona él por su propio pie el terreno de juego. Y van a poner los oficiales por ahí de la yarda 26 exactamente, lo que es el balón para que inicie nuevamente la ofensiva por parte de Australia. Una ofensiva que en la anterior serie solamente fueron 3 jugadas y patada, una defensiva de Japón una 43, y bueno, ahorita que tienen alineación cerrada, Vincent Blanchard ahí con problemas, lanza su pase que también problemáticamente lo hacen bueno, un recorrido corto en yardaje, pero en todo lo que fue la deficiencia de la jugada desde el centro hasta el tratar de tomar el pase, que es completo, deja a su equipo en segunda oportunidad y 5 yardas por avanzar. De hecho, la mejor jugada ofensiva que han tenido, porque todas las demás habían sido de pérdida de yardaje. Vamos a ver, 2nd y 5. Viene Vincent Blanchard, la deja en su corredor, el cual empieza a encontrar el hueco entre Gary Tackle. Buen avance en esta jugada por parte de este jugador número 37, que para variar es de los que no están dentro de lo que es el roster. Pues en su máximo avance logra en 2 jugadas un primero y 10, bien por el equipo de Australia, porque 14-0 están sufriendo lo que ellos hicieron al equipo de China, donde ya en el primer cuarto los iban venciendo 39-0. Es correcto. Balón en la yarda 36. Vincent Blanchard deja el ovoide ahí en el corredor nuevamente, número 37, pero rápido bajó este jugador número 27 de Japón, Yuta Hiroka, que juega de linebacker, que mide 1.74 y pesa 88 kilos, coach. Sí, otro de los que hizo rápido contacto en su maniobra fue el jugador Yoshitaka Matsushita, o sea, los dos linebackers hicieron contacto. Hubo castigo en contra del equipo de Japón, pero no alcanzamos cuál fue el castigo, además es de 4 yardas. Pero ya Bielemaner ya activó el reloj de juego y 9:35 es lo que resta de este primer cuarto. Primera oportunidad, 6 yardas por avanzar. Vincent Blanchard suelta su pase incompleto, buscando las manos de François Rocheleau, el cual no se queda con el ovoide, frena el reloj y sigue con segunda oportunidad, las mismas 5 yardas por avanzar. Un equipo de Japón que encantó en el año pasado, igual un equipo chico a comparación de México y de Estados Unidos, pero muy rápido. Yo creo que ahora es de los más chicos junto a China. Blanchard en los controles nuevamente deja a este jugador número 7, Masonayus, que con ese acarreo acerca a la marca del primero y 10 a su equipo. Y ahora esperemos a ver dónde la colocan los oficiales. La deja en tercera oportunidad, 2 yardas por avanzar. Balón colocado en la yarda 45 del terreno de juego que aún defiende la selección de Australia. 14 puntos para Japón, 0 puntos Australia hasta el momento, con 8:52 en el reloj. Blanchard dando sus señales, gemelos en la parte superior,
Ahí vemos que tira con el interno, lo hace completo. Lo que parecía que iba a ser interceptado, hace un excelente pase y bien bajado ahí por este jugador número 87, que disculpen ustedes, pero tampoco lo tenemos anotado aquí en el roster. Se combinó bien este envío, esta jugada, con una maniobra donde carga un hombre del perímetro del equipo japonés, hace una excelente recepción y ya bien, pero el equipo de Australia, quien ya ha logrado ganar 2 primeros y 10 en esta serie ofensiva, y el balón ya colocado en la yarda número 43 de Japón. Ahí quemando a este córner Yuta Osawa de Japón, nuevamente Blanchard intentando dejar su ovoide ahí con el corredor, que hasta el casco pierde en ese acarreo, porque se enfrenta ante esta férrea defensiva de frontal de los japoneses, que no le permiten nada y hasta pierde una yarda. Y ahora se encuentra el balón colocado en la yarda 46. Sí, de hecho es segunda oportunidad y 13 por avanzar. Fue una tacleada atrás de la línea, como bien dices, con una muy buena penetración de la defensa, que presenta su defensiva 43 y una alineación de cover 2. Hay silbatazos abortando la jugada. Blanchard se queda con el ovoide. Esperemos a ver qué nos indican los oficiales. Billy Monier dice que hay un upside de parte del equipo de Australia. 5 yardas de castigo y ahora entrará a jugarse la misma segunda oportunidad, pero con 18 yardas por avanzar y ya el balón colocado en la yarda número 49 de Australia. Y hay un falso arranque ahí. Es castigado la escuadra de Australia. Y ahora tienen segunda oportunidad con 16 yardas por avanzar. 7:21 lo que resta de este primer cuarto. Blanchard dando sus señales, saca el ovoide. Trata de hacerla personal, encuentra el hueco por el centro cuando se le atraviesa el oficial. Se cierran los defensivos, él se frena al verlos. Detenido apenas a una yarda de cruzar donde estaba marcada la yarda de la línea de scrimmage. Pues bueno, gracias a todos los amigos que ya nos están viendo, están mandando sus mensajes. Recuerden hashtag Harbin2016. Y como dice aquí, excelente atrapada del jugador de Japón. Y apenas va el primer cuarto, dicen otro de ellos. Vincent Blanchard, nuevamente, pase completo con este número 8. Y rápidamente llegan a dejarle un recuerdito. Ahí este número 20 defensivo por parte de Japón, Hiroki Takaguchi, que no le permite mayor avance a François Rochelot, número 8 de la escuadra australiana. Guillermo, el número 20 que tacleó es Shunichi Kitano. Después de una buena serie que prometía más, pierden yardas, castigos y ahora ya la alineación de despeje. Y ahora a despejar en la pierna de este número 20, que gracias al bote fortuito la toma este número 19, que empieza por velocidad y habilidad a escaparse de varias tacleadas. Ahí por último, el mismo pateador número 20 es el que hace la tacleada justo cuando cruza medio campo. Y detienen a este gran regresador número 21. No, perdón, es este número 19. Ahí lo tenemos en la repetición. Kazuki Kimura. Él juega como receptor. Mide 1.72, pesa 70 kilos. Y viene del High School Rito Meikan Moriyama. Hay un pañuelo antes de que salga la jugada. Eso significa que debe ser un castigo en contra de Japón. Es correcto. Un falso arranque, coach. 5 yardas de castigo. En este regreso de despeje vimos 2 excelentes bloqueadas. De hecho, uno de ellos
cómo cae completamente de cara al sol. Y vaya, vemos la velocidad del equipo japonés, tal y como lo ha estado demostrando en los torneos en los que participa. Y vamos a ver de qué están hechos, porque el equipo de Japón va a ser otro de los equipos contendientes. Sí, manejan muy buen paso en la velocidad, que inician de repente muy rápido, frena sin dejar de mover las piernas y vuelven a tomar esa aceleración. Un pase incompleto por parte de este quarterback número 2, Masamichi Muroi, que pues no fue completo, buscando las manos de su receptor Kazuki Kimura. Viene segunda oportunidad, 15 yardas por avanzar. Ahí brinca un poco el liniero. El centro no mueve el balón, le da oportunidad a que se regrese. Y ahí tenemos entre Gary Tackle en el hueco, atacando perfectamente este corredor número 9, Iori Motoyama. Aunque pañuelos, Guillermo, tarde los pañuelos, pero ahí están. Nos dicen que en bola muerta hay un foul personal en contra del equipo de Australia. Había sido una jugada de poder, donde de nuevo cuenta, a pesar de que el equipo de Japón es más chico, con menos peso, golpea inmediatamente con excelente técnica, arrasa a los jugadores, dan 5 yardas, y además con el castigo, pues ya el balón en la yarda 31 del equipo de Australia. Sí, cayendo ahí en el error el equipo australiano. Y viene primero y 10 para la escuadra japonesa. Balón colocado en la yarda 31 del terreno que defienden la selección australiana. 5 minutos 18 segundos lo que resta de este primer cuarto. Y continuamos con Masamichi Muroi. Ahí este número 2 buscando su receptor, lo tiene completo, se cae al córner, da la vuelta, va, da una anotación, touchdown. 6 puntos más para esta escuadra japonesa, que nuevamente pone puntos este número 3, Go Ogura, de 1.83, 80 kilos, y de la Universidad de Nihon. Hace una excelente trayectoria en una escuadra, muchos le llaman hacia adentro, completa el pase, gira, ya no tiene a quien más, y bueno, 3 jugadores diferentes quien han logrado anotación por 6 puntos, 2 ocasiones de pase, y ahora de nueva cuenta el intento del punto extra, que es una jugada sorpresa, y realiza y el truco con el número 11, quien además ya había anotado el regreso de kickoff, Tsubasa Brennan, que además es el líder del equipo. Entonces Tsubasa ya con 2 puntos más, 8 a su haber, y rápidamente 22-0, en lo que todavía le quedan 5 minutos a este primer cuarto. Sí, rapidísimo manejó ahí el balón este colocador, que es Yuya Araki, y pues se lo da a su jugador número 11 en esta jugada sorpresa que lo vimos de conversión de 2 puntos, y entra completamente solo, coach. Sí, aquí de nuevo cuenta vendrá otro kickoff and pride, y vamos a ver con el excelente pateo y la cobertura con la velocidad que aplican los japoneses, la altura que le mete a la patada, quien es el jugador número 22, Yota Arao. Vamos a verla, y vea nada más, y además la mete, se arriesga el equipo de Australia a sacar el balón, y pues sí, no va, bueno, ahí sigue moviendo las piernas, coach. Rompe varias tacleadas. Vuela un pañuelo, pero prácticamente de lado a lado del campo. Y ahí veamos qué nos indica el referee del encuentro, Bill Lemonier. Hay un holding en contra del equipo de Australia. Réstenle las yardas del castigo, pero excelente patada.
con el tiempo suficiente para la velocidad del equipo de la cobertura del kickoff. De todos modos, se arriesga el equipo de Australia, la saca, había logrado un buen avance adelante de la yarda 20, que eso ya es ganancia, todo lo que sea adelante de la 20 es ganancia, pero el castigo pone en el balón en la yarda número 16, entonces de nuevo cuenta en una posición comprometida el equipo australiano, quien ya rápidamente van perdiendo 22-0, nadie ha pedido tiempos fuera, y la verdad es que hoy sí nada de lluvia, soleado completamente y no va a haber problema de suspensión. Este jugador número 12, Vincent Blanchard, nuevamente dejándolo voy de ahí en su corredor, el cual apenas si llega a la línea de golpeo es detenido con una ganancia, con el máximo avance de una yarda para que tenga segunda oportunidad, 9 yardas por avanzar, 4:32 lo que resta en el terreno de juego de este primer cuarto. Hay que seguir a Ryota Kusumoto, número 92, que todo el tiempo está rebasando la línea de scrimmage. Excelente jugador, con muy buena técnica y quien juega como tackle. Blanchard va hacia atrás, busca receptor, jala del gatillo, lo tiene completo. No, rebotó el balón a la hora del golpe y ahí se queda dolido un poco este número 8, François Rocheleau. Veamos esta repetición y el golpe en el momento que apenas está recibiendo el balón, no logra controlarlo, es lo que indican los oficiales, pero fuerte golpe que le indica Hiroki Takaguchi. Sí, ahí lo dejó muy bien atendido este Hiroki, de 1.73, 78 kilos y de la Universidad de Nihon. ¡Pum! Ahí vemos en ese pase el tremendo golpeo por parte de este número 17, Taisei Ieda, que deja sembrado aquí a este Nick Cross. Y ahí tenemos la repetición. Una jugada legal fuerte, metiéndole todo el hombro y luego se levanta él con el balón. No alcanzamos a ver si le arrebató antes de que hiciera down, porque está dando la espalda el jugador de Australia hacia la tribuna y hacia las cámaras de máximo avance. Vemos el excelente golpe que le indica el jugador japonés, muy rápido, había hecho una trayectoria de pase con un muy buen envío, uno de los mejores que había realizado el equipo de Australia, pero vamos a ver si no es nada grave. Regularmente en esa zona y con la parte que el equipo de Japón hace control suele ser las costillas. Esperamos que solamente sea el aire lo que le haya sacado, como decimos, y que no vaya a ser alguna lesión más grave. Y sí, es un golpe ahí que de menos ya de haber sacado el aire, vemos ahí que se duele. Recuerden ustedes que lo que trae desprotegido los jugadores son la parte de las costillas, y aquí lo tenía peor, puesto que brinca a recibir el pase, los brazos en alto, y deja por completo expuestas la parte de las costillas. Ahí llega el jugador japonés y lo atiende. Hay un abrazo y un saludo deportivamente de que lo ve que sale por su propio pie. Y esto es lo bonito del deporte, coach. Oh, pero qué tacleada, ¿eh? Impresionante la velocidad del perímetro del equipo japonés. Jugadores jóvenes, delgados, bajitos, pero muy veloces. Vincent Blanchard nuevamente. Ahí con este número 8, completo el pase a la zona de la línea lateral. Y nuevamente es François Rocheleau el que hace el pase completo. Este número 8 de la selección australiana. Y tienen segunda oportunidad, 5 yardas por avanzar. Y el pase incompleto de hace rato, porque le pegó muy fuerte, no contó, porque debería ser tercer down, ¿eh? ¿Qué te digo, coach? Hay problemas hasta internacionalmente con el arbitraje. ¡Pum! Ahí nuevamente, después de ese pase de Blanchard, buscando nuevamente a François Rocheleau. Pero buenas lecturas que tiene Vincent Blanchard.
quien es el número 12, lo teníamos como pateador, pero hoy hace la función de quarterback y tiene a su escuadra en tercera oportunidad, media yarda por avanzar. Balón colocado a la altura de la yarda 43 y medio. 2:30 de este primer cuarto. Ahí amenazan con la carga. Van por la off tackle con este número 37, Vincent Blanchard. Y este número 37 con el máximo avance obtiene el primero y 10 para la escuadra australiana. Vincent Blanchard estuvo el juego pasado como pateador porque el quarterback fue Dimitri Moran. Yo creo que no quisieron sacarlo, que lo vieran, pero ha estado haciendo completos o cuando menos encontrando sus receptores, los contactos del perímetro del equipo japonés. Es quien ha evitado que los hagan completos, pero bien en estos envíos, Blanchard. Vincent Blanchard con gemelos en la parte superior de su pantalla. Nuevamente trata de dejarlo a esto que se ha convertido en su caballito de batalla, el número 37. Pero la penetración del frontal defensivo número 99 de la escuadra de Japón, que es Yuya Unamurare, el que lo detiene ahí cruzando la línea de scrimmage. 1.83, 98 kilos del angelito, coach. Y viene de la Universidad de Ritsumeikan. Bien, combinando su ataque. Hace rato, en la tercera oportunidad y corto, mandaron a su jugador de alto tonelaje y lo lograron, aunque ahorita fueron taclados atrás. Vincent Blanchard rápidamente saca su ovoide, suelta el pase que es incompleto, buscando las manos de este jugador número 87, el cual no llegó a la cita con él, y viene esta tercera oportunidad ahora con 12 yardas por avanzar, 1:32, lo que resta en este primer cuarto. Marcador hasta el momento, Japón 22 puntos, Australia 0 puntos. Hemos visto que todas las defensivas, a excepción de México, han tenido un frente de 30, todos los demás equipos utilizan una defensiva 43, muy clara en el esquema que alcanzamos a ver desde la parte superior, donde tenemos una excelente vista en el momento que hay un castigo. Más bien pidieron tiempo fuera el equipo de Australia, es su primero de esta primera mitad, le resta 1:32, pero bueno, de nueva cuenta el equipo de Japón, quien además no hemos visto patear de despeje todavía, se especializan en este tipo de patadas, o sea, en la patada de despeje. De lo que hemos visto desde Canton, vimos en el Mundial Universitario, siempre traen patadores que colocan el balón a donde ellos deciden ponerlo. O sea, quiero decir que la gran mayoría de las ocasiones, dependiendo de la distancia, coloca el balón entre la yarda 1 y la yarda 4 y de aire la sacan, o sea, no dan oportunidad a que el equipo contrario tenga un regreso de despeje, pero además los deja encajonados. O sea, los equipos especialistas de Japón podemos decir que son muy especialistas en ese tenor. Y en este día soleado, coach, nos marca aquí que el clima está a 27 grados, completamente soleado. Por eso, por lo que están tomando bastante agua los jugadores, coach. Se tiene que estar hidratando todo el tiempo. Vincent Blanchard busca. Ahí tiene su bubble con el número 7 completo. Y llegan en el tacleo pandilla. No lo logran derribar a este Mason News, número 7 de la escuadra australiana. Van a ver cómo llegan 5 jugadores de Japón al momento en que él casi hace completo el pase. O sea, también decir que Blanchard está encontrando sus receptores, pero llegan tan rápido todo el equipo de Japón, gran parte de ellos, sobre todo el perímetro, que ya no les permite más ganancia de yardas, y ahorita ya están los equipos especialistas. Blanchard flanqueado. Ah, no, ahí ya están tratando de hacer el despeje. Ya es el número 20.
que saca el balón de lado, que abandona el terreno de juego por la banda derecha. Y bueno, ahí el balón es puesto en el terreno en la yarda 18. Buena patada del equipo de Australia porque no le permiten que tengan un regreso el Speke, que también hace la transición de forma peligrosa, ganando una gran cantidad de yardas, y dentro de la yarda 20 podemos considerar que es una buena patada. Sí, ahora viene la escuadra japonesa con primero y 10, balón colocado en la yarda 18, quarterback Masamichi Muroi, ahí por el centro, la intentan con el jugador Naoki Nakano, número 5, 1.77, 84 kilos, también de la Universidad de Nihon. Vimos en esta ocasión un frente defensivo 50 de parte del equipo de Australia. Con todo y eso, Japón ataca en una jugada de poder donde saca el movimiento fullback y los echan hacia atrás ganando 4 yardas. Muroi en entrega de mano. Hacia atrás, engaña con el corredor, tiene a su receptor, hace el pase completo, sigue moviendo las piernas, elude tacleadas, hasta que es detenido este número 88 de Japón, que es Keita Wakamatsu, y es detenido por Eric Tadurkin. En nueva cuenta vimos ahí a Masamichi Muroi, quarterback. Esta fue una jugada encuerada, donde en la primera oportunidad seria ofensiva que tuvieron, anotaron en la primera jugada por el lado izquierdo. Ahora fue una jugada al lado derecho donde les dan una gran ventaja. Cuando Billy Monier nos dice que ha terminado el primer cuarto del encuentro, nosotros nos vamos a una breve pausa. Energy. You are the master of creating it and harnessing its power. The power to shatter records, crush the defense, trample end zones. It's time for a new energy, a new power. The power of unparalleled performance and the speed to deliver it. Pues ya estamos aquí de regreso nuevamente para iniciar con el segundo cuarto del encuentro, recordándoles que estos cuartos dentro del Mundial Under 19 del IFAF 2016 son de 12 minutos para que sea demasiado rápido el desarrollo de este encuentro, coach. Con esos 12 minutos es muy, muy rápido. Sí, pero lo hacen más en razón de que tienen juegos continuos, a veces con descanso de 2 días. Efectivamente. Y aquí tenemos a Muroi, Coreba, que se la deja a este jugador número 9 que dobla la esquina, Iori Motoyama. Pero ahora mejor parados los defensivos australianos, no le permiten mucho avance para que venga la segunda oportunidad, 6 yardas por avanzar. Les recordamos el marcador al momento: Japón 22 puntos, Australia 0 puntos. Ya estamos en el inicio de este segundo cuarto y viene Muroi al ataque con su selección japonesa. 2 corredores en la parte de atrás en formación y va hacia atrás, hace el engaño, suelta el pase. ¡Incompleto! Excelente trabajo por parte del defensivo de Australia. Este pase iba buscando las manos del jugador número 19,
Ahí tenemos la repetición, Guillermo, este poste, donde como bien decías, el córner brinca, mete el manotazo para no permitirle al receptor de Japón hacer contacto con el balón. Sí, ahí completamente anonadado se quedó el receptor de Japón. Y ahí nuevamente vemos a Muroi, que jala del gatillo, encuentra a su hombre, al cual hace completo, estirándose a todo lo que da. Trata de que con el máximo avance avancen más el balón. Y muy buena recepción por parte de Tsubasa Brennan, este número 11 de Japón. Es el receptor predilecto del quarterback Masimichi, porque ya lo vimos, además de que regresó el kickoff, posteriormente ya lo han utilizado en otros pases y en la jugada de truco para la conversión de dos puntos. Y ahí tenemos a Muroi. ¡Mente! Ese pase que más que completo estaba a punto de ser interceptado, y excelente cobertura defensiva. Ahí vemos en la repetición y se la replica en coach. Ahora le ponen el cariñito este número 24 de la selección de Australia, que evita que sea completo el pase para que venga segunda oportunidad. Las mismas 10 yardas por avanzar. Balón colocado en la yarda 35 del terreno que defiende la selección australiana. Muroi va hacia atrás, jala del gatillo, excelente recepción a una mano por parte de este receptor número 88, Keita Wakamatsu, que es el ala cerrada de 1.86, 87 kilos y viene de la Universidad de Kansai. Aquí lo que nos muestra Masimichi Muroi es la certeza que tiene los pases, no es bombeado, tiene fuerza, ya lo vimos en ese envío en el que quiso hacer completo con su receptor en el poste, nada más con excelente trabajo, pero muy certero. Quarterback número 2, Muroi, dando sus señales, poniendo su hombre en movimiento, nuevamente por el centro le deja a su corredor, el cual orada la defensiva australiana y pone 6 puntos más para Japón. Este número 9 y Oni Motoyama. Hay pañuelo, ¿eh? Hay un castigo. Bueno, el castigo es en contra de Australia, la anotación es buena, en bola muerta hay un foul personal y serán castigados en el kickoff, entonces vendrá el intento del punto extra, pero ahorita ya 28-0 en una jugada de poder, que es lo que han estado sacando cuando tienen la necesidad o quieren hacerlo en una formación y pro. Cuando se van a lanzar, regularmente dejan a un solo corredor. Pero reitero, buenos movimientos de Masamichi en las jugadas encueradas. Lanza bastante bien y es un jugador de apenas 75 kilos. Efectivamente, y ahí vemos el intento de punto extra, que es bueno. Un punto más para esta escuadra japonesa en las piernas de Tsuyoshi Emoto, número 14, para que les el marcador quede al momento Japón 29 puntos, Australia 0 puntos, con 9.56 en el reloj de este segundo cuarto. Pues vaya, comenzó fulminante el equipo de Japón cuando ya apenas con 5 jugadas ya tenía 14 puntos, 5 jugadas en total de ambos equipos. Segunda jugada ofensiva, podríamos decir, del equipo de Japón, porque la primera fue el kickoff. Entonces, a partir de ahí, el equipo de Australia empezó a lograr primeros y dieces, lograron detener al equipo de Japón, pero es el equipo que todavía no patea de despeje, y eso habla
de su ofensiva, que es bastante agresiva y con muy buenas ganancias de yardas. Vemos cómo el oficial coloca el balón en la 35 y luego señala el foul personal. Se les había olvidado. Patearán de la 50 y pues aquí no dudamos que la va a sacar del campo, ¿no? Si se les olvidó una jugada, pues el castigo creo que lo querían compensar ahí. Como en fútbol canadiense, le dieron 5 oportunidades a la escuadra australiana. Y ahora viene a hacer la patada de kickoff Ryota Arao, este número 22, el cual hace una patada corta, muy bien ahí puesto y atento, este número 27 de la escuadra australiana, que se queda con el ovoide, lo deja ahí en el terreno de juego, y pues bien por su escuadra, porque van a tener buena posición de campo, coach. La yarda 39 es lo que están marcando ahí los oficiales, y a partir de ahí, primero y 10 para la selección australiana, 9:52 en el reloj. Continúa en los controles este número 12, Vincent Blanchard, que por el centro con el jugador número 27, el cual encuentra el hueco y tiene un gran avance para su escuadra. Ahora con segunda oportunidad, 3 yardas por avanzar. Balón colocado en la yarda 47 del terreno de juego que defiende la selección australiana. Buenas lecturas por parte de este quarterback Vincent Blanchard, el cual ahora está flanqueado con 2 corredores. Lanza su pase completo, suficiente para el primero y 10. Con este número 8 que es François Rochelau. Y ya ahora la escuadra australiana en terreno que defiende la selección de Japón. Haciendo muy buenas lecturas, coach, en cuanto a sus receptores, este Vincent Blanchard. Y en cuanto ve el on cover con su receptor, es al que le tira. Buenas trayectorias y buenos pases se ha puesto Blanchard, ¿eh? Ahorita en un buen slant. Ahí nuevamente en esa jugada retardada con el número 37. No se come el engaño los frontales de Japón. Lo detienen. Y nuevamente el defensivo número 92, Ryota Kusumoto, es el encargado de hacer la acción defensiva. Blanchard ha puesto muy buenos pases, buenas lecturas. Llega muy rápido el equipo de Japón, como lo hemos comentado, pero han logrado ganar de nueva cuenta en esta serie, ya con al menos 2 primeros y 10, y vamos a ver, porque ahí es cuando se empieza a cerrar el equipo de Japón. Así es, coach. Y ahora viene otra vez Vincent. Ahí su pase completo. Nuevamente a las manos de este número 87 de la selección australiana, que con el máximo avance que le dan los oficiales, deja su selección a 1 yarda del primero y 10 para que venga tercera oportunidad. 7:49 y restando de este segundo cuarto aquí en el estadio de la Universidad Comercial de Harbin en China. Warren Craney, head coach del equipo de Australia, aprovechando lo que le está dejando y lo que hace bien Vincent, esos pases slant, y ahorita en tercero y muy corto. Vincent pone un hombre en movimiento, se planta, busca receptor, se le acaba el tiempo, y ahí ¡pum! Llega rápidamente este jugador defensivo número 17, Taisei Ieda, que hace la tacleada. Pero el recorrido fue suficiente de Blanchard para que tenga nuevamente el primero y 10. Y ahora el balón colocado en la yarda 44 del terreno japonés. Lo que alcanzamos a ver en la repetición es que hubo confusión, porque los receptores salieron a bloquear. Blanchard estaba esperando lanzar el envío, se da cuenta que están bloqueando, decide correr y para fortuna del equipo de Australia consigue el primero y 10. Blanchard colocando a su hombre en línea, con doble cerrado. Hay pañuelos y silbatazos antes de que salga la jugada. Esto y esperemos. Nos dice que hay un castigo ofensivo, tal y como nos dice Lemonet, 5 yardas en contra de Australia, que es el equipo que ha cometido todos los castigos.
Sí, hasta ahorita ha sido el equipo castigado. Muy ordenado el equipo de Japón. Y ahora tienen primera oportunidad, 15 yardas por avanzar. Balón colocado en la yarda 41 del terreno que defiende Japón. 6 minutos 30 es lo que resta en el reloj. Y restando, Blanchard jala del gatillo. ¡Oh! Y se le va de las manos ahí a este número 8, François Rochelau, que no se queda con el envío. Se frena el reloj y viene la segunda oportunidad, las mismas 15 yardas por avanzar. Bien por el cornerback de Australia, o sea, de nueva cuenta ha puesto buenos balones, le han soltado varios pases. Bueno, también gracias al fuerte contacto y la velocidad del perímetro linebackers del equipo de Japón, pero no con eso ha dejado de ganar yardas. Ha estado avanzando, aunque ya ahí en estas zonas el equipo de Japón se cierra bastante bien. A la cerrada del lado izquierdo, gemelos del mismo lado. Parece que ahí algo no les gustó. Un retraso de juego, o sea, a pesar de que tienen el reloj de jugada de 40 y 25 segundos, no se da cuenta Blanchard, se lo come y es castigado con 5 yardas. Y ahorita ya Japón había presentado un frente 30, o sea, la primera ocasión que lo hace en este juego. De nueva cuenta regresan a 40. Así es. La del gatillo ahí, Vincent Blanchard. El pase, hay un pañuelo. Pareciese ser interceptado. Esperemos a ver qué nos dice el referee Bill Lemonnier. Fue interceptado, Guillermo. O sea, si ahorita Jonathan nos regala la repetición, la verdad es que no vemos ningún castigo de parte del equipo de Japón. Vamos a ver, ahí viene el envío. No hay ningún contacto con nadie. Pues marcan el castigo de Japón. Y eso hace que borremos la intercepción. Fueron 5 yardas de castigo y habrá la segunda oportunidad. La misma segunda oportunidad y ahora con 10 yardas por avanzar. Y ahí vemos a este Vincent Blanchard. Se la deja su primer hombre, este número 37, que a base de mover las piernas y dejar ir la lámina ahí, consigue un buen avance. Por ahí de 7 yardas. Para que venga segunda oportunidad, 3 yardas por avanzar. 5:36 lo que resta en el reloj de juego de este segundo cuarto, donde va cayendo la selección australiana 29-0. Vincent Blanchard, el número 35 en movimiento. Nuevamente se la dejan a este número 37, que a base de fuerza y riñones trata de avanzar. Y veamos dónde colocan el balón los oficiales para que tuviera una ganancia de 2 yardas. Y ahora venga la tercera oportunidad, una yarda por avanzar para la selección australiana, que ya está en territorio japonés. Y el balón lo tienen colocado a la altura de la yarda 28. Blanchard nuevamente aprovechando el poderío y el peso de este número 37, el cual con el máximo avance ahora tiene el primero y 10. Y el balón es colocado en la yarda 25 del terreno nipón, con 4:34 en el reloj. Salen a la línea de golpeo.
se colocan otra vez en formación jumbo con doble ala cerrada. Vincent Blanchard busca ese número 87, incompleto, vuela un pañuelo. Y ahí estaba rapidísimo el número 20 de la escuadra de Japón, Sunichi Kitao. Y esperemos a ver qué nos indica Bill Lemonnier. Pues aunque marca interferencia, por eso le da la primera oportunidad. Vamos a ver la repetición, porque a mí se me hace que no hay. Está ligeramente haciendo contacto, o sea, estuvo en la raya del castigo y bueno, el equipo de oficiales lo consideró penalti. Primero y 10 para la escuadra australiana. Vincent Blanchard suelta su pase, el cual es interceptado. Y ahí este número 10 trataba de llevarse a los jugadores por piernas, pero al quien se llevan es a uno de los oficiales. Veamos la segunda cobertura del corner, quien va haciendo su lectura del cover 4. Lee muy bien y Yuta Nagai en el momento en que va a lanzar la trayectoria corner, que es una excelente trayectoria con buena lectura en esa zona. Pero excelente trabajo del corner que lo va buscando, va leyendo y con este le rompen una muy buena serie ofensiva que había tenido el equipo de Australia con cuando menos 4 primeros y 10. Pierden la oportunidad y ya el balón Japón en su yarda 24. Sí, la primera ofensiva que tenían hilvanada estos jugadores de Australia. Y bueno, pues aquí viene Japón nuevamente. Ahí entre Gary Tack, le encuentra el hueco, empieza a jalar las piernas, nunca deja de moverlas. Este Naoki Nakano, número 5, que tiene un excelente acarreo el primero y 10 y mucho más, ya dejando el balón en el terreno que defiende la selección australiana para que venga primero y 10 desde la yarda 49 con 3:53 en el reloj. Muroi, corredores en I, hace el engaño, se planta, no le fue suficiente el tiempo, suelta un pase que fue más una gaviota moribunda, ya que tenía encima a este jugador número 52 de la escuadra australiana, que lo detienen atrás. Y de hecho hace contacto el jugador número 29, el cual no tenemos en el roster, lo obliga a lanzar mal, de hecho no le permite hacerlo cómodamente. Afortunadamente para Japón ya su movimiento de brazo iba hacia adelante, igual que como salió el balón, por eso se considera pase incompleto, pero gracias a la maniobra del equipo australiano. Muroi en entrega de mano con corredores en I, hombre en movimiento, hace su entrega con este jugador número 6, Yuki Fujiwara, y el cual al intentar romper la línea de golpeo es detenido. Pero los oficiales nos indican que sí tuvo un corto avance de una yarda para que venga tercera oportunidad, 9 yardas por avanzar. 3 minutos y restando en el reloj de juego aquí en el estadio de la Universidad Comercial de Harbin. Muroi va hacia atrás, jala del gatillo, tiene el pase completo, touchdown. 6 puntos más en manos de Go Ogura, el número 3 de la escuadra japonesa, para que se incremente más el marcador. Y al momento, Japón 35 puntos, Australia 0. Y ahora viene el equipo especialista en punto extra. Ahí está la patada que da en el poste. Y la falla Tsuyoshi Emoto, número 14. Pues hasta el momento el equipo
de Japón tiene el regreso de kickoff, que fue la primera jugada del encuentro. Tres anotaciones por la vía aérea, dos de ellas con Go Ogura, otra por carrera que realizó Iori Motoyama. Ya ahorita está llegando el equipo a 35 puntos y es por eso que ya el reloj está de manera continua, corrida. Ya vamos a ver que queda 1:37. Van a terminar rápidamente ya esta primera mitad. Si todo continúa así al terminar, la segunda mitad, los cuartos serán de 10 minutos. Si la diferencia es de 35 puntos, como creo que va a ser hasta de un poco más. Como viene siendo hasta el momento, y aquí viene la patada de kickoff por parte de la selección japonesa, que ahora sí le trata de poner feeling y la hace que abandone por ahí de la yarda 20. Nadie hace contacto con nadie. Y veamos dónde la van a dejar. Le pegó mal, Guillermo. O sea, se ve claramente, no la trata de colocar, le pega mal al balón. Para mí fue así como que la trató de sacar para que siga corriendo el reloj, total. No, pero están castigándolos. O sea, veamos, una cosa es que continúe el reloj. De todos modos, continúa, sea afuera, sea larga, sea corta, pero les deja el balón a la 35, Australia. Es correcto. Ahora cambian en los controles a Benjamin Waiting, este quarterback número 4. No sabemos qué está haciendo Australia, en cuanto tiene a los un números, relajo aquí, coach. A Benjamin Waiting lo teníamos con el número 4 y como linebacker. O sea, es difícil, porque además muchos de los nombres, de los números que hemos mencionado, de los jugadores más destacados, son los que no aparecen en el roster. Y pues nos los cambiaron ahora de linebacker a quarterback. De pateador a quarterback. Ahí lo tenemos, aquí en el papel dicen que es Benjamin Whiting. Y ya pase, es el pase completo. La última jugada, Guillermo, y esto terminará la primera mitad. 35-0. Después del descanso, el siguiente cuarto será ya de solamente 10 minutos. Y esto es para evitar que haya palizas. Y el hecho de que los cuartos sean de 12 minutos, reiteramos, es porque con eso se ahorran 12 minutos de juego, porque los equipos juegan tres, con solamente 3 o 4 días de descanso, cuando mucho, y otra vez enfrentarse. La verdad es que tienen que mantener al equipo sano y eso les permite tener buenos encuentros. Además, son muy atractivos de 12 minutos para todavía la edad que tienen los jugadores. Sí, en un excelente día, coach, para jugar fútbol americano. Ahora sí, completamente soleado, el cielo despejado, que no lo habíamos visto mucho aquí en Harbin. Nos había tocado climas de 2 segundos y ya cambiaba. Y ahora sí está excelente, solo que sí, los jugadores están pues bajo el sol a 27 grados allá afuera, coach. Bastante pesado, y bueno, vamos a aprovechar y nos vamos a una pausa. No le cambia, estamos en Máximo Avance. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a su restaurante Abadía. Junior Hernández y Antonio González, aquí los esperamos en su restaurante Abadía. Bienvenidos.
Comunidad Politécnica es la tarjeta de crédito IPN BBVA Bancomer. Con ella puedes realizar compras o disponer efectivo en toda la red de cajeros automáticos dentro y fuera del país. Gozar de un plan de pagos fijos al mismo tiempo que obtienes grandes beneficios. Cada vez que realizas una compra, la Fundación Politécnico recibe un 2% para beneficio del Instituto Politécnico Nacional. Solicita ya tu tarjeta IPN BBVA Bancomer porque está diseñada para ti. Energy. You are the master of creating it and harnessing its power. The power to shatter records, crush the defense, trample end zones. It's time for a new energy, a new power. The power of unparalleled performance and the speed to deliver it. CD Pro es tu tienda de fútbol americano. CD Pro. Ahí encontrarás implementos y accesorios deportivos para la práctica del fútbol americano. Visítanos en Boulevard Naucalpan, Comercial Mexicana en Las Torres de Satélite. O comunícate con nosotros al 5572-5794 y al 5393-4105. Somos CD Pro, la tienda de fútbol americano. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a su restaurante Abadía. Junior Hernández y Antonio González, aquí los esperamos en su restaurante Abadía. Bienvenidos.
Pro de la Comunidad Politécnica es la tarjeta de crédito IPN BBVA Bancomer. Con ella puedes realizar compras o disponer efectivo en toda la red de cajeros automáticos dentro y fuera del país. Gozar de un plan de pagos fijos al mismo tiempo que obtienes grandes beneficios. Cada vez que realizas una compra, la Fundación Politécnico recibe un 2% para beneficio del Instituto Politécnico Nacional. Solicita ya tu tarjeta IPN BBVA Bancomer porque está diseñada para ti. Energy. You are the master of creating it and harnessing its power. The power to shatter records, crush the defense, trample end zones. It's time for a new energy, a new power. The power of unparalleled performance and the speed to deliver it. CD Pro es tu tienda de fútbol americano. CD Pro. Ahí encontrarás implementos y accesorios deportivos para la práctica del fútbol americano. Visítanos en Boulevard Naucalpan, Comercial Mexicana en Las Torres de Satélite. O comunícate con nosotros al 5572-5794 y al 5393-4105. Somos CD Pro, la tienda de fútbol americano. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a su restaurante Abadía. Junior Hernández y Antonio González, aquí los esperamos en su restaurante Abadía. Bienvenidos.
gran logro de la comunidad politécnica es la tarjeta de crédito IPN BBVA Bancomer. Con ella puedes realizar compras o disponer efectivo en toda la red de cajeros automáticos dentro y fuera del país, gozar de un plan de pagos fijos al mismo tiempo que obtienes grandes beneficios. Cada vez que realizas una compra, la Fundación Politécnico recibe un 2% para beneficio del Instituto Politécnico Nacional. Solicita ya tu tarjeta IPN BBVA Bancomer porque está diseñada para ti. Energy. You are the master of creating it and harnessing its power. The power to shatter records, crush the defense, trample end zones. It's time for a new energy, a new power. The power of unparalleled performance and the speed to deliver it. CD Pro es tu tienda de fútbol americano. CD Pro. Ahí encontrarás implementos y accesorios deportivos para la práctica del fútbol americano. Visítanos en Boulevard Naucalpan, Comercial Mexicana en Las Torres de Satélite. O comunícate con nosotros al 5572-5794 y al 5393-4105. Somos CD Pro, la tienda de fútbol americano. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a su restaurante Abadía. Yuri Hernández y Antonio González. Aquí los esperamos en su restaurante Abadía. Bienvenidos.
Unidad Politécnica es la tarjeta de crédito IPN BBVA Bancomer. Con ella puedes realizar compras o disponer efectivo en toda la red de cajeros automáticos dentro y fuera del país. Gozar de un plan de pagos fijos al mismo tiempo que obtienes grandes beneficios. Cada vez que realizas una compra, la Fundación Politécnico recibe un 2% para beneficio del Instituto Politécnico Nacional. Solicita ya tu tarjeta IPN BBVA Bancomer porque está diseñada para ti. Energy. You are the master of creating it and harnessing its power. The power to shatter records, crush the defense, trample end zones. It's time for a new energy, a new power. The power of unparalleled performance and the speed to deliver it. CD Pro es tu tienda de fútbol americano. CD Pro. Ahí encontrarás implementos y accesorios deportivos para la práctica del fútbol americano. Visítanos en Boulevard Naucalpan, Comercial Mexicana en Las Torres de Satélite. O comunícate con nosotros al 5572-5794 y al 5393-4105. Somos CD Pro, la tienda de fútbol americano. De iniciar el encuentro, restan solamente 5 segundos para que los oficiales ya tengan todo listo para el kickoff y ver de qué manera va a contrarrestar al equipo de Australia, que fueron arrasados ya 35-0, aunque vemos todavía que los cuartos dicen en el marcador, en el reloj, que son de 12 minutos. Igual y Lemonier no se ha dado cuenta. La vez pasada lo vimos casi igual, coach. Iniciaron con 12 y le hicieron la corrección antes de iniciar a los 10 minutos. Espero que ahorita también el oficial Bill Lemonier se haga cargo de eso y los bajen, puesto que sí seguimos con esa ventaja de lo cual nos comentabas, que es de 35. Y ahí están, ya lo van a mover, coach. Ya vemos por ahí que se mueve la flechita del cursor. Y pues esperemos a ver qué es lo que hacen con el reloj. Pero mientras viene el kickoff, Sí, ya está preparándose para el kickoff este número 22 de la escuadra japonesa, Ryota Arao, que pone en marcha el balón. Lo toman ahí por la yarda 5, este jugador número 10 de la escuadra de Australia, que es Bruno Legans, el cual es obligado a abandonar el terreno de juego. Y su recorrido termina ahí por la yarda 25. Ahí lo tenemos en la repetición, una patada no tan larga ahora, sí alta, pero eso les permite lograr más de 20 yardas en regreso.
y va a ser, como bien dices, primero y 10 en la 25. Vamos a ver, regresa como quarterback el número 4. Así es, se queda lo que es Benjamin Waiting y coach, dejaron los 12 minutos. Y vámonos con Benjamin Waiting, que hace un engaño, dobla la esquina, encuentra la banda, la está tomando, se sube a la moto, se frena en cuanto ve al defensivo y abandona el terreno de juego. Ahí quien lo acosa es este número 4, Yuki Nishi. No, pero vemos claramente el jalón que le dan al corner, quien ataca para taclear, y vaya, vaya, le van a tener que restar, ya están poniendo el pañuelo y Lemonier va a realizar, y ahí está, es el holding en contra del equipo de Australia, pues además de restarle todo el avance, 10 yardas para atrás, entonces será la primera oportunidad de nueva cuenta, pero ahora con 20 yardas para avanzar, y vemos ahora al público que se encuentra del lado de la banca de Australia, no es porque le vayan a Australia, ahí queremos dejar claro que el sol da completamente hacia el lado donde están las cámaras, de hecho nosotros nos vamos a dar una hermosa quemada al rato, pero el público prefirió irse de aquel lado para estar de sombra, tener la sombra. Tenemos sol y sombra, y aquel lado es la sombra, y allá se fue todo el público, los que no quisieron tanto calor, porque sí sigue habiendo público de este lado. Y coach, lo que sí dejaron es el reloj correr sin ningún problema, y solo que sí dejaron los 12 minutos del cuarto. Sí, como bien como lo habían comentado, esto ya tiene que correr. No sé si se les haya olvidado el hecho de que sean de 10 minutos. Vamos a ver qué sucede también en el último cuarto. Y además, si existe la diferencia de 35 puntos, ¿eh? Porque Australia viene y puede anotar. Espero que no hayamos entendido mal. Y si no, vamos a volver a preguntar para tener la razón exacta de cómo es que se está manejando el reloj. Y ahí vemos el pase de este Waiting completo con François Rocholieu, el número 8. Para que sigan teniendo tercera oportunidad, 9 yardas por avanzar, 8:56 del tercer cuarto y restando. Recordemos que no se está frenando el reloj. Y ahí siguen en los controles Waiting. Benjamin va hacia atrás, suelta su pase, es completo con el número 3, el cual suelta el balón. Veamos a ver qué nos dicen los oficiales. Yo creo que es de Japón, ¿no? Ahí está. Y el balón lo indican que es de Japón, tal como lo dijiste, coach. Ahí está. Ahí tenemos la repetición. Y vemos cómo se le mofa el balón una vez que tiene posesión de él. Y pues la defensiva imponiéndose y dejando en excelente posición a su ofensiva para que venga la primera oportunidad de la selección de Japón a partir de la yarda 20 del terreno de juego que defiende la selección de Australia. Movimiento de este número 5. Ahora hay un cambio en los controles por parte de Japón. Está Masuyaki Kobayashi como quarterback, este número 1. Y con esta jugada obtienen el primero y gol, coach. Y ahora el balón colocado en la yarda 8 de la selección australiana. Los del canguro apretados, ya tocándoles la puerta a Japón. Y ahí tenemos a Kobayashi, este número 1. Se planta, interceptado su pase. Y ahí sale, le devuelven el regalito, este número 39 de la escuadra australiana, que corta las aspiraciones del debut de Masayuki Kobayashi, número 1. Buen trabajo del hombre del perímetro, como vemos, ataca al frente cuando está leyendo al quarterback, lanza su envío, lo toma bastante bien y todavía sale
de la zona de anotación para llevar el balón hasta la yarda número 11. De nueva cuenta un jugador del cual no tenemos su nombre. Y ya cantaban otros 6 puntos la escuadra japonesa. Y ahora aquí Benjamin Whiting. Nuevamente con el corredor que tenían atrás, deja su ovoide. Y es detenido después de cruzar la línea de scrimmage este jugador número 7, Manson Nayus. Para que vengan, segunda oportunidad, 8 yardas por avanzar, 5:53 de este tercer cuarto. Aquí en el estadio de la Universidad Comercial de Harbin. Benjamin. Hacia atrás, rola hacia su lado derecho, suelta su pase completo con el número 18. Y rápidamente el tacleo pandilla ahí de lo que es la escuadra Samurai. Y lo detienen antes de que consiga el primero y 10 este jugador número 11, Nick Cross, de la escuadra australiana. De nueva cuenta, bien ataca por aire el equipo de Australia, hace completos, y eso es una debilidad que está demostrando el equipo de Japón, porque les han completado muchos pases, aunque llegan muy rápido al tacleo. Exactamente, buscando lo que decíamos, coach, el on cover en los receptores, cuando es que tienen un colchón más grande de lo normal, y ahí dejan el balón en las piernas de este número 7, que sigue moviéndolas, Mason Nayus. Y ahí muy buen bloqueo por parte de François Rochelau, que sale un poquito lesionado. Ahí lo vemos. Creo que ya no aguantó. Ya está en 4 puntos en el césped. Hay un tiempo fuera para que entren las asistencias. De hecho, ya el equipo de Japón en el perímetro presentando ya diversos jugadores, dándole oportunidad a todos. Y pues les hacemos un resumen rápido de lo que ha sucedido en el encuentro. Iniciamos con la patada de inicio del juego, con un regreso de aproximadamente 90 yardas del número 11, Tsubasa Brennan, quien regresa el kickoff hasta anotación para los primeros 6 puntos. Posteriormente, en la primer jugada de la serie ofensiva que tuvieron, un pase de 13 yardas para su receptor, quien de alguna manera logra la anotación en un pase encuerado de Shuntaro Takashi, y posteriormente otro envío, y luego solamente la única anotación por carrera que realiza Yori Motoyama, posteriormente en pase, y así estamos 35. Y vaya, ahorita, aunque hay un jugador lastimado, el reloj siguió corriendo, por eso es que ya vamos a ver pocas anotaciones, muy rápido, ya resta solamente 4-10. Efectivamente, y aquí tenemos a Benjamin Whiting, el cual a su corredor número 7, que intenta doblar la esquina del lado derecho. Y rápidamente vemos ahí a estos fulgurantes defensivos nipones que evitan el que siga avanzando yardas y lo detienen después de que consigue 3 yardas para que tengan segunda oportunidad, 7 yardas por avanzar. Básico el esquema defensivo del equipo de Japón, no haciendo grandes maniobras, con muy buenas lecturas, buena técnica, buena asignación en cuestión de bloqueo, contrabloqueo del guard que sale de trampa, haciéndolo correctamente como siempre lo hacen. Balón colocado en la yarda 33. Benjamin Whiting suelta al pase, buscando las manos de este número 11, Nick Cross. El pase es incompleto y viene tercera oportunidad. Las mismas 7 yardas por avanzar, 3 minutos y restando lo que resta en el reloj de juego. Recordemos que está continuo el transcurso del tiempo por la diferencia que hay en el marcador de 35 puntos en contra de la escuadra del canguro. Benjamin Whiting acomodando a sus jugadores. Doble gemelo, un solo corredor atrás. Pone un hombre en movimiento, hace un engaño, intenta doblar la esquina del lado derecho.
hasta que es detenido en una jugada personal de Benjamin Whiting. Para que venga cuarta oportunidad. Algo que es muy peculiar del equipo de Australia es que su quarterback siempre va hasta la línea lateral con su entrenador en jefe, Warren Kearney. Y bueno, el quarterback en cada jugada, pues fácil, recorre 30 yardas. En todo el partido recorre jugada tres veces el campo. Cansándolo. Benjamin White en un solo corredor atrás. Gemelos del lado izquierdo. El pase es interceptado por este número 33 de Japón. Y detenido por el mismo Benjamin Whiting. A este Shun Iraoka, número 33 de la escuadra de Japón. Pues la defensiva comportándose, las dos series ha recuperado. La anterior fue el fumble que provocara Ryota Kusumoto. Y aunque fueron interceptados, ahorita de nueva cuenta, gracias a esa intercepción, tendrán el balón en la yarda número 33 del equipo australiano. Y ahora viene la escuadra japonesa. Ahora vemos nuevamente a otro quarterback ya en el terreno de juego. Lanza su pase, su envío es completo, de Yuya Araki, número 8, en las manos de Yuki Fujiwara, este número 6, que pone segunda oportunidad, 4 yardas por avanzar. Pues ya con Yuya vemos a los 3 quarterbacks que presenten su roster el equipo de Japón, y bueno, teníamos a 2 en Australia, pero con eso de los números ya vimos varios. Araki jala del gatillo, pase completo con Tsubasa Brennan, número 11, sigue moviendo las piernas hasta que por fin es detenido. Cuando restan 10 segundos de este tercer cuarto en tiempo corrido. Pues vienen los quarterbacks, a excepción, bueno, de ese pase que lanzó Murray en donde fueron interceptados. Rápidamente termina el tercer cuarto, un tercer cuarto sin anotaciones, gracias a que son de 12 minutos y corrido. Entonces, vámonos rápidamente a una breve pausa y ya regresaremos al último cuarto del encuentro. Hoy en fútbol, en Máximo Avance. Ya estamos en el terreno de juego nuevamente. Rapiditas las pausas que tenemos aquí a través de la señal de Máximo Avance. No olviden manifestarse en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Ahora con el hashtag Arvin2016. Y bueno, aquí vemos al quarterback Araki Yuya, el cual lanza su pase, touchdown, fue carrera por parte de este jugador número 9, Iori Motoyama, que le pone 6 puntos más al marcador para incrementar la ventaja. Hay castigo y es en contra del equipo de Japón. En el momento de salir la jugada rápidamente lanzaron y ahí lo está
comentando Ville Monier, que es un foul personal por el chop block, o sea, van a ser castigados con 15 yardas, tenemos que anular la anotación, pero claramente se ve como desde el inicio de la jugada los oficiales lanzan el pañuelo y espero que no haya sido en contra del jugador que se encuentra lastimado. Había sido una muy buena jugada, ahí lo tenemos. No alcanzamos a distinguir el número, creo que es el 99. Parece Carson ser el número Bell, 99, es Carson Bell. Quien está siendo asistido, bueno, entrará a jugarse de nueva cuenta la primera oportunidad, pero ahora serán 25 yardas por avanzar, el balón hasta la 29. Y bien, de, como lo hemos comentado, ya cuando el reloj es corrido, aunque sean 12 o 10, pues se va mucho más rápido porque ya no hay alguna cosa. Vemos ahí el castigo, el chop block, como hay un contacto abajo de la cintura y el otro arriba, lo que ocasiona el que ahí caiga el jugador australiano, y aunque ya después el corredor japonés entra sin ningún problema, pues ahí ya cuidadosamente le están quitando el casco. Esperemos que no sea una lesión fuerte. Y pues vamos a ver qué dice, porque ambos equipos están abandonando el terreno, están pidiendo que entren más entrenadores. Ojalá y no sea de consecuencia. Y hoy no vimos la entrada de la ambulancia, que casi siempre está aquí abajo. Aquí está, ya la vimos ahí en la entrada precisamente del estadio. Y pues a menos de que fuera necesario, es como hacen intervención. Pero ahí las asistencias médicas del equipo australiano haciendo lo suyo. Y sí, es este número 99 de la selección de Australia, Carson Bell, que ya afortunadamente está de pie. Vimos que hacían algunas pruebas con él levantando la pierna derecha, la izquierda. Mira, y el hecho de que se pare, ya salga caminando. Afortunadamente sale por su propio pie, con la ovación de los asistentes. Y esperemos se recupere rápidamente para verlo nuevamente en acción dentro del terreno de juego. Que como decíamos, por fortuna sale por su propio pie, consciente, eso es bueno. Y bueno, ahora sí se frenó el reloj, 11 minutos 29 segundos. Con el castigo viene primera oportunidad, 25 yardas por avanzar, balón en la yarda 29 del terreno que defiende la selección del canguro. Y ahí vemos en entrega de mano a Yuya Araki. Yuya hace el engaño, trata de rolar por el lado derecho cuando ya tiene un hombre enfrente. Suelta su pase que es completo con este número 85, Miki Katsube, el cual reduce un poco la distancia. No es mucha la ganancia de yardas que obtuvo. Para que venga segunda oportunidad, 23 yardas por avanzar. Tercera ocasión en que envía los quarterbacks del equipo de japoneses jugar encuerada, aunque ahorita la defensa de Australia lo hizo bastante bien. Yuya va hacia atrás, jala del gatillo, nuevamente interceptado Yuya Araki, ahora por este jugador número 10, Bruno Legans, de la escuadra del canguro. Aprovechando el regalito este jugador australiano y sacando del problema a la selección australiana para que venga esta primera oportunidad nuevamente para la escuadra australiana. Ahora el balón colocado a partir de la yarda 23 de su propio terreno de juego. 10 minutos de juego es lo que resta dentro del terreno. Benjamin Whiting la deja en su primera opción. Y ahí intentaba hacer la jugada de off tackle este número 37.
que sale un poquito averiado. Lo hemos visto que deja ir completamente la lámina, no se frena y tiene un poderío tremendo en las piernas, pero pues hasta aquí llegó. Ahora sí, las asistencias, no alcanzó a salir del campo. Lo están atendiendo ahí en el sideline. Frenan el reloj con 9:26. Cosa que hace un rato en algún otro lesionado que hubo, no lo frenaron, coach, y lo dejaron correr. No, lo que sucede es cuando ven una lesión de consecuencia en la que se van a tardar, detienen el reloj, lo paran. Y bueno, ya vimos una intercepción a cada uno de los quarterbacks suplentes, tanto a Mashimishi, número 2, número, fue más allá que Kobayashi, el número 1, cuando suplía al quarterback titular, y ahora Yuya también es interceptado. Dos que tiene el equipo de Australia, pero con buen trabajo del perímetro, buena lectura y aprovechando el cambio de quarterbacks, y no le permite de nueva cuenta que Japón obtenga más puntos. Benjamin Whiting nuevamente en su único corredor que tenía atrás, deja el ovoide en este número 7, Mason Ayuth. Vemos cómo rápidamente el equipo de Japón se aplica literalmente lo que es el tacleo pandilla. Aquí si llegan y toda la banda va a caer. Estos samuráis no dejan nada. Van todos por el balón. Y no se frenan hasta que oyen los silbatazos. Todo el tiempo están dentro. Ah, rápidamente ellos van a la tacleada. Siempre hay movimiento. Hay con una defensiva 43. El cover pareciera que es 2. Y ahí lo hace personal Benjamin Whiting. Intentando doblar la esquina izquierda. Pero rápidamente esos frontales defensivos de la escuadra nipona lo detienen rápidamente para que venga cuarta oportunidad y a despejar la selección australiana. 8:05 lo que resta en el reloj de juego. Y ahorita sí sigue corriendo. Para que venga el despeje por parte de la selección australiana en piernas de este número 20, cual es una patada corta tendida que abandona el terreno de juego. Esperemos a ver dónde vio el oficial que la pelota abandonó el terreno de juego, y es ahí en la yarda 40 donde la están poniendo, para que a partir de esta yarda 40 del propio terreno de la selección japonesa venga la primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Recordemos que ya solamente se para el tiempo cuando hay un jugador lesionado en el que los oficiales consideran que se va a tardar. Todo lo demás está corriendo. 7 minutos, 4 segundos y contando es lo que resta dentro del terreno de juego. Y ahí vemos cómo rápidamente, a pura habilidad y con las manos, este jugador número 6, Yuki Fujiwara, se quita contrarios, da el avance por toda la banda izquierda hasta que lo hacen abandonar el terreno de juego, y el balón es colocado ahí en la yarda 25 ya del terreno que defiende la selección australiana. No habíamos visto fue correr, eso significa que tienen varios corredores, tal y como lo vemos en el roster, pero además con una muy buena velocidad. Nuevamente Kobayashi, este número 1 en el quarterback por parte de la selección nipona. Ahí busca receptor, se le acaba el tiempo, suelta su pase, a punto de volver a ser interceptado. Buscaba las manos de este número 83, Takuro Abe. Y pues, por fortuna para ellos, no se quedó con el balón Bruno Legans, el número 10 de la escuadra australiana. El equipo de Australia ya regresó desde el inicio del tercer cuarto a un frente 40, y ese es el que parece que les ha dado mejor resultado en cuanto a las cargas y a sus coberturas. Masayuki Kobayashi, número 1. Deja el balón nuevamente en este jugador número 9 que tiene una velocidad increíble, Iori Motoyama. Y
Y pues tal cual, se sube a la moto, coach. Y ahí se va para casi poner primero y 10 y que venga tercera oportunidad, media yarda por avanzar. Y el balón lo tienen colocado en la yarda 16 del terreno que defiende la selección del canguro. 5-11 y restando lo que queda en el reloj de juego. Kobayashi dando sus señales. Doble gemel, un solo corredor, se lo deja a él, el número 6, a Yuki Fujiwara, el cual obtiene el primero y 10 y mucho más para que venga el primero y gol. Y el balón ahora colocado en la yarda 7. Pues con esta serie ofensiva el equipo de Japón, yo creo que va a conseguir ahora así anotar y haberle puesto números en el segundo, la segunda mitad. Kobayashi, doble gemelo, un solo corredor, nuevamente se la deja a él, es este número 9 que lo hemos visto bastante bien, a Iori Motoyama, que sigue moviendo las piernas hasta que lo hacen abandonar dulcemente el terreno de juego por la lateral. Y ahora nos indican que el balón va a quedar en la yarda 2. Para 4 minutos y restando. Segunda oportunidad y gol. La defensiva de Australia no es de goal line, ¿eh? Sigue siendo una 43. Kobayashi nuevamente con este número 6. Que por fortuna se lo encuentra de frente este 53 de la selección australiana y lo detiene. Que ahora era Yuki Fujiwara, es el número 6 de la escuadra Samurai. En el momento en que hay un jugador del equipo de Australia que se deja caer, se quita el casco, están ahora de nueva cuenta los oficiales deteniendo el reloj, ya solamente resta 3:29. Porque pareciera que ya es una cuestión de hidratación o de cansancio, porque no es algo que sea de consecuencia, dado que se dejó caer él solo y no de que haya sentido por algún golpe o algo, sino simplemente se sienta, se quita el casco, entonces algún mareo o tal forma que llegan las asistencias rápidamente. Se levanta y sale trotando, pero bueno, una defensiva, cuando menos en la jugada anterior, en la que siguieron jugando un frente 40 el equipo de Australia, no presentan goal line, que pues eso los debilita. El equipo de Japón abre muchos hombres, se abren ellos y pues ahí lo que decide es correr por el número de jugadores defensivos que están en la caja. Y sí puede ser lo que comentas, coach, ya que seguimos, nada más que ahora aumentó un grado, estamos a 28 grados ahí abajo. Kobayashi, por el centro, se lo deja a su jugador, el corredor número 9, que lo vemos que tiene una potencia de piernas tremenda, y Iori Motoyama, que le pone 6 puntos más al marcador, touchdown. Y ahora, 41 puntos, Japón, 0 puntos, Australia. De hecho, Iori Motoyama es quien ha logrado 2 anotaciones por tierra, todas las demás han sido de pase, entonces distinguiéndose Iori en el ataque terrestre. Nuevamente para el punto extra viene este jugador número 14, que el punto extra lo hace bueno, es Tsuyoshi Emoto. Y pues incrementa el marcador con 42 puntos para la escuadra de la selección japonesa. 0 puntos para la selección australiana. 2:12 lo que resta allá abajo en el terreno de juego. Y pues, ¿qué te ha parecido hasta el momento el equipo japonés, coach? Lo que he comentado, para mí el equipo japonés se distingue por su velocidad, aunque es un equipo chico, de poco peso, bajos de estatura, pero de gran velocidad, gran ejemplo en la ejecución, aunque defensivamente sí les acompletaron muchos pases, llegan a taclear muy bien, pero dado que es corrido ya vamos a tener 1.35 y yo creo que
simple y sencillamente el equipo de Australia podrá ejecutar dos o tres jugadas y vámonos al kickoff and pride. Arao con esa patada que va casi hasta las diagonales, se resbala por ahí el jugador de Australia que había tomado el balón en la yarda 1 y llevaba muy buena velocidad, pero justo cuando se frena para hacer el corte, se patina este jugador número 10, Bruno Legans, que se lamenta el haberse patinado ahí. De todos modos no iba a lograr más yardas. Si hay una excelente cobertura del equipo japonés, nos dice Lemonier que en bola muerta hay un foul personal en contra del equipo de Australia. Entonces todavía a las pocas yardas que había conseguido, súmele las del castigo, tendrán. Vemos en la patada cómo la toma en la yarda 4 y ya tendría una excelente cobertura del equipo de Japón. No hubiera llegado a la yarda 20, a no ser que hubiera hecho grandes drills ahí de quitarse a los jugadores contrarios, pero igual y puede terminar ya el juego en una jugada más, dado que restan 44 segundos y corriendo, ya no va a ser gran cosa, Guillermo. Sí, ya es prácticamente de las últimas jugadas en las cuales vamos a estar viendo por el momento a Benjamin Waiting, que ahí deja el balón en este jugador número 7 que dobla la esquina de la superior derecha. Y pues hasta ahí llega Mason Nyhus. Tal parece que ya van a dejar los entrenadores que esto termine. Ahí hay un diálogo entre oficiales. Detuvieron el reloj con 10 segundos. Hubo un pañuelo que cayó ahí para el terreno. El Molier dice que no hay nada. Restan 10 segundos. Lo van a echar a andar rápidamente. Y cuando mucho, saldrá una jugada más. Sí, puede ser la última jugada del día de hoy para la selección australiana, que está cayendo 42 puntos a cero ante su similar de Japón. En el momento que dice Lemonier que hay un tiempo fuera pedido por el equipo de Australia, el entrenador Warren Craney quiere todavía con esta oportunidad tratar de anotar, no irse en cero. Y bueno, hay jugadores destacados del equipo de Japón para el MVP, uno de ellos considero que puede ser su receptor número 3, Go Ogura, quien también tuvo dos anotaciones. El otro para mí, el jugador número 11, que tuvo un excelente regreso de kickoff, Tsubasa Brennan, o por qué no, Iori Motoyama, que también logró dos anotaciones por tierra. Entonces hay tres jugadores muy destacados, aunque en realidad también tendríamos a un jugador defensivo, Ryota Kusumoto, número de 92, y por el equipo de Australia probablemente sea su cornerback Vincent Blanchard, quien tuvo varios aciertos en la primera mitad. Ahí tenemos a Vincent, que deja su balón en este jugador número 7, Mason Nyhus, y el cual hace todo lo posible para recorrer el terreno de juego. Es detenido, del golpe suelta el balón y muy atento ahí Vincent Waiting recupera el balón, pero nada fue suficiente. El reloj marca ceros y pues la superioridad que habíamos visto técnica por parte del equipo australiano se ve amenorizada con este equipo japonés, del cual hay un hombre en el terreno de juego que queda lesionado. Ya están ahí las asistencias. Oh, y como decíamos, ya Billy Monier dijo, el juego ha terminado. Es más, él ya se salió del campo, dijo, yo ya estoy muy asoleado, ya acabé, yo ya me voy porque se nos van a calentar y vámonos de aquí. Ahora viene ya la escuadra japonesa a formarse cuando le están indicando a la selección australiana en dónde colocarse. Es lo que realizan en todos los juegos cuando ya se da a conocer los jugadores más valiosos.
se colocan ambos equipos en la yarda número 40 y ya tienen la definición. Ya están las autoridades de la liga presentes para otorgarle a cada jugador, o bien jugadores, porque pudieran los entrenadores decidir por varios de ellos, o como lo vimos en Monterrey, cuando el entrenador de Guatemala dijo: yo quiero que se lo den a todos mis jugadores, y se los dan al número, a todos los jugadores allá en Guatemala. Sí, y ahí lo vimos, pero ya aquí ya están. Con lo que es el trofeo para. Nos quedamos como del Oscar, ¿no? El trofeo es para. Es su corredor número 37, del cual no lo tenemos en el roster. Desafortunadamente no está aquí, pero dijimos que era uno de los que estaba imprimiéndole bastante intensidad al juego, ya que cada que le daban la bola dejaba alma, vida y corazón en ella. Y como ya lo habías mencionado, coach, Go Okura, el número 3 de la escuadra japonesa, el que se lleva el MVP con esas dos anotaciones. Pues ahí vemos a ambos jugadores en la fotografía, el saludo. Y nuevamente la foto. Para que así con esto, pues por el día de hoy terminan las competencias aquí en el estadio de la Universidad Comercial de Harbin, desde el cual llevamos a todos ustedes la transmisión del Mundial de la IFAF 2016, categoría Under 19. Y pues, si no tenemos a más, agradecemos a todos ustedes el haber estado acompañándonos, desvelándose allá en la Ciudad de México y en las diferentes partes del mundo donde ven la señal de Máximo Avance, el que estén aquí siguiéndonos. Y pues, como siempre, un placer, coach. Pues, Guillermo, amigos, vaya contundente el inicio del torneo de parte de Japón, quien inicia hasta el día de hoy su participación, su primer juego. No los podíamos ver ni siquiera entrenando, puesto que estaban ellos en un gimnasio cerrado. Lo hicieron de forma muy meticulosa, pero vaya, nos vuelven a presentar a un equipo del cual estamos acostumbrados de ver a Japón, muy bien hecho, muy bien ordenado, coordinado, bien en tiempo, en ritmo, sus patadas muy bien puestas. No vimos ninguna de despeje, todo fue el kickoff, en sus puntos extras, fallaron uno de ellos, lo cual es raro, pero bueno, sus jugadores muy rápidos. Y también ya si no anotaron en la segunda mitad, fue porque el tiempo se reduce notablemente, se deja correr, lo hicieron, pero ellos pusieron números luego en la primera jugada. Es el equipo que anota en el kickoff inicial, en el primero de ellos, y posteriormente cuando tienen otra vez la pelota en su primer cero ofensiva, una jugada de una encuerada, donde sale su coreback, lanza un excelente pase corner a otras anotaciones, y ya 14 puntos en lo que comentábamos, habían sido apenas las 5 primeras jugadas del encuentro. Entonces, Guillermo, la verdad es que Japón va a ser un fuerte contrincante junto con el equipo de Estados Unidos, Canadá, Austria y México, para ver quién dentro de ellos 5 se logran las 3 únicas medallas del torneo. Sí, que hasta ahora en lo que hemos visto se podrían equiparar en cuanto a intensidad del equipo de Estados Unidos y el equipo japonés, pero en lo que es ejecución, el equipo japonés se las lleva de gane. Y pues hoy es lo que vimos, y como bien dijiste, coach, estaban herméticos, no los habíamos visto no entrenar en todo lo que tenemos aquí en Harbin. Habían estado entrenando prácticamente a puerta cerrada, y pues hasta hoy que los vemos, vimos que utilizaron 3 corebacks, y pues así fue todo hoy en esta jornada de este día aquí en el estadio
de la Universidad Comercial de Harbin en China. Y pues un placer para todos nosotros. Nos despedimos porque mañana hay juegos, coach. Hay a la 1:00 p.m. México en contra de Austria y a las 5:00 p.m. Estados Unidos en contra de Canadá. Vamos a ver qué combinaciones se pueden dar. México ganando, y si Canadá perdiera el próximo juego de México, sería de nueva cuenta en contra de Canadá. Vamos a esperar, todo puede suceder. Yo creo que sí, el equipo de Estados Unidos va a ser el equipo contendiente, es el más fuerte, y bueno, todo puede pasar, aunque yo sí daría ya de antemano como favorito al equipo de los Estados Unidos. Pues un placer, y agradecer a Arturo Carlos, nuestro comandante en jefe, que se encuentra allá en el cuartel general, en Máximo Avance, a nuestro compañero Carlos Luna en la cámara, a Jonathan Escalante en la producción, al coach Sandoval, que me acompañó aquí en la transmisión. Sin más por el momento, nos despedimos con ustedes y recordarles que mañana hay fútbol y solo es por Máximo Avance.